Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Hay gente que cuando está la música, el son que le tocan a ese son baila. Pero cuando la palabra llega, ya no bailan, hermano. Usted puede aplaudir a Dios en esta hora. Alabado sea el nombre de Jehová, aleluya. Yo conozco muchos que brincan y muchos que bailan. Pero cuando oyen la palabra, hermano, se les acaba el gozo. Se les va la alegría, gloria sea al Señor. Porque solo son apariencia. Aleluya. 5:23. Si hay alguien que no tiene Biblia a la par suya, comparta con él o con ella. Y si es creyente y no tiene Biblia, compre una. Y la gente paga de cable $70 y $80 para ver movies de los adúlteros de Hollywood. Mi alma te adora, Jehová. Y para estar viendo la novelita. Pero para comprarse una Biblia, hermano, usted ve que no pueden. Mi alma adora la gloria de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Oye, ese hombre no ha comenzado y ya nos está dando palo por encima. Eso es lo que la gente dice hoy, hermano. Ay, palo, que duele la palabra. ¿Quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que era fácil este camino, hermano? Los hombres es que lo han hecho fácil. Pero cuando yo leo la palabra, me doy cuenta que este camino es difícil, hermano. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. Leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cierre su Biblia, dele la mano al que está delante, a la par suya y detrás, y dígale: ¿cómo vives? Gloria a Dios. ¿Cómo vives? Ay, Dios mío. Gracias, Señor amado. Dios mío, voy a predicar tu palabra. Atamos y reprendemos todo espíritu de las tinieblas que es contrario a tu espíritu en esta hora, Dios mío. Ahora tome el control, Señor amado, y que todo lo que hablemos sea conforme a tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de que se siente, revise su asiento, hermano. Gloria, revise su asiento, por favor, revíselo. Y siéntese. Quiero estar seguro de que no se siente encima de la alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jehová. Hermano, aquí hay tanta gente que si le diéramos gloria y alabanza a Dios, este lugar temblaría en esta noche. Gloria sea Jehová. Todo lo que respire, alabe la gloria de Jehová, dice la Biblia. Aleluya. Hermano, Dios siempre ha buscado hombres y mujeres que teman ante su palabra. Hermano, pero en el tiempo que nos ha tocado vivir, es un tiempo en el cual el evangelio ha sido distorsionado por muchos hombres que se dicen ser hijos de Dios. Hermano, pero la Biblia a nosotros nos habla claramente, aleluya, que es nacido del Señor y es hijo de Dios todo aquel, aleluya, que tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo tienen en esta hora, en este lugar? Aleluya, todo el que tiene el Espíritu de Dios alaba y bendice la gloria del Dios que vive. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice la Biblia. Aleluya. Hermano, pero el evangelio ha cambiado mucho. Yo soy nacido en el evangelio. Yo nací en casa de pastores. Y el evangelio que a mí me enseñaron ellos fue un evangelio que cambia.
Es un evangelio, hermano, que no se busca estar bien con el hombre. Pero hoy hay muchos hombres que prefieren estar bien con el hombre, pero mal con Dios. Hermano, gloria sea Jehová, pero todavía hay un pueblo, todavía hay un remanente, gloria sea Jehová, que se guarda para la gloria y honra del Dios que vive. Santo Jehová. Hermano, y mientras revisamos la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que Dios constituyó a una iglesia santa, a una iglesia sin mancha y sin arruga, hermano. Gloria sea a Dios, no como algunas hermanas se tratan de quitar las arrugas hoy. Mi alma te adora, Jehová. Agarran, hermano, el repello y antes de venirse a la iglesia, 2 y 3 horas enfrente del espejo repellándose las arrugas, hermano. Y cuando vienen a la iglesia, usted le vio un corazón, aleluya, una cara de manzanas rojitas, pero el siguiente día que se levantan, hermano, parecen manzanas peladas. Adora mi alma la gloria de Jehová, aleluya. Pero el que tiene el brillo de Dios, hermano, no necesita repello. El que tiene el brillo de Dios anda shamalaya kima. Hay alguien que pueda adorar la gloria de Jehová en esta hora. Santo. Yo miraba a mucha gente alabando, pero ya no miro a nadie casi. Aleluya. Hermano, lugares que le dicen a la persona, vente a como caigas, como que si eso fuera un club social, hermano. Aleluya. Cuando Nicodemo buscó a Jesús, hermano, llegó a él y le dice: maestro, sabemos que viene de Dios, porque todo el que viene de Dios hace las cosas que tú haces, gloria sea al Señor. Y no solamente porque lo hemos oído, sino porque te hemos visto. Tu testimonio habla, gloria sea Jehová. Todo el que tiene el Espíritu de Dios, el testimonio de él habla. Mi alma adora la gloria de Jehová. Es cristiano dentro de la iglesia y es cristiano también afuera. Pero hoy encontramos gente que es cristiana solo aquí adentro. Aquí dicen gloria a Dios y aleluya. Y en la casa unas palabras que son más grandes que ellos. Gloria sea al Señor. Hermano, gente que todavía el vocabulario no le ha cambiado. Y usan palabras soeces en los altares. Hermano, y comienzan a hablar palabras que no están escritas en la palabra. Yo he escuchado predicadores que dicen: hermano, perdóneme si hablo una palabra que aleluya sea una ofensa para usted. Si va a hablar Biblia, no tiene por qué pedir perdón. A su nombre damos la gloria. Si va a hablar la palabra de Jehová, hermano, aleluya, lo que saldrá de su boca serán palabras que edifiquen al pueblo del Señor. Aleluya. Hermano, hoy cuesta encontrar gente que viva una vida en el Espíritu. Estamos más ocupados de lo exterior que lo que tenemos por dentro. Usted ve que hay gente, hermano, que muchas veces viene a la iglesia y usted lo ve por fuera que parecen hijos de Dios. Usted lo ve con una corbata, lo ve con un saco, lo ve con buena ropa. Hermano, pero ¿qué hay detrás de ese saco? ¿Qué hay detrás de esa corbata? Oh, gloria sea al Señor. Ahora se mueven, hermano, muchos, aleluya, evangelistas itinerantes. Lo llaman a usted: hermano, deme el altar para predicar. Y cuando usted le dice que no hay dinero para darles, ellos se van a otro lado a predicar. Hermano, no andamos predicando por dinero esta palabra. Lo que de gracia recibimos, de gracia lo damos. ¿Cuántos alaban y bendicen la gloria del Dios que vive? Pero hay muchos que ya encontraron en el evangelio un buen negocio. Dios mío, hacen de los hermanos mercadería y ganancia, como dice la Biblia. Y muchas veces los reciben y los abrazan. Ay, estos son los predicadores que queremos. Hermano, y los predicadores que predicamos la verdad,
y que no vendemos el mensaje. Ya muy poca gente quiere oírlo, gloria sea Jehová. Pero todavía, hermano, hay gente que habla y bendice el nombre del Señor, aleluya. Todavía, ay Dios mío, yo voy a aplaudir por usted en esta noche. Porque no es a mí que me está aplaudiendo, sino al Dios de la gloria. El que le da palmas es a Dios que bendice. El que abre la boca es a Dios que bendice. Aleluya. Santo Jehová. Hermanos. Dios mío. ¿En cuántos lugares usted llega? Y aquello parece un flea market. Que quede bien grabado, muchachos. Gloria sea al Señor. Aleluya, para que sepa el mundo que todavía vemos gente que no tenemos temor, hermano. Mi alma adora la gloria del Señor. Hermano, y usted sale del culto y voltea para la izquierda, pupusas por un lado. Voltea a la derecha, tamales por el otro. Baleadas por aquí, baleadas por allá. Hermano, ¿sabe por qué se hace eso dentro de la iglesia? Porque hay un montón de tacaños avariciosos que no le quieren dar a Dios lo que es de Dios. Aleluya, si la iglesia, hermano, recibiera lo que usted tiene que dar, no se hicieran ventas dentro del templo. Parece que nadie adora. Gloria al Señor, aleluya. Wow. Dios mío. Jesús dijo, mi casa será llamada ¿qué? Ay, ¿cuántos oran? ¿Cómo no? Mire, hermano, hay creyentes que vienen al culto y ni dos minutos se hincan a orar. Y usted ve los músicos dándole duro a eso y todo el mundo abostezando en la silla ahí. Hermano, yo he estado en lugares allá en mi país que se tocaba una guitarrita y el piso era de tierra. Y cuando aquello comenzaba, gloria sea Dios, a sonar, la gloria de Dios descendía sobre aquel lugar. Anda, Shamalaya Kima. Ahora, hermano, tenemos muchos instrumentos, gente que canta bien, pero la gloria de Jehová no se ve. ¿Será que usted puede alabar a Dios? Dios mío. David tocaba una arpita y con esa arpita así huir los demonios. Hoy tenemos grandes nosotros, grandes orquestones aquí, y los demonios salen a danzar con la música. Los demonios danzan dentro de la iglesia. Dios mío, aleluya. Uy, Padre amado. Y usted lo ve que se paran aquí y se mofan. Ay, que yo soy fulano de tal, que sutano. Hermano, y la gloria de Dios no se ve para nada. Es mejor que se calle la boca y que Cristo entre dentro de la iglesia. ¿Cuántos alaban y bendicen la gloria de Jehová? Aleluya, lo que hagamos, dice la Biblia, sea de hecho, de palabra, sea para la honra y gloria del Dios que vive. Santo. Hay músicos que usted los ve tocar bien aquí y tocan bien las muchachas también. Sinvergüenzas, hijos del diablo. A la iglesia vienen a cantar y cuando salen de la iglesia están enamorando a la joven. Están enamorando también, mi alma adora la gloria de Jehová, aún a la hermana que está casada. Termínese de arrepentir, hijo del diablo. Gloria sea Jehová. Aleluya, que Dios viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Todo el que esté de acuerdo conmigo, póngase de pie y alabe la gloria de Jehová. Todo el que esté de acuerdo conmigo, levante la mano y adórelo. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Dios mío.
Algunos tienen ganas de matarme ya. Porque cuando Jesús hablaba, hermano, a la gente le daba ganas de matarlo. Porque muchos pastores hoy dicen, ay, si al Señor le seguían grandes multitudes. Es cierto, hermano, le seguían, pero la Biblia me registra en el libro de Juan que el Señor le dijo, ustedes me siguen porque les he llenado el estómago de peces y de panes. Hay gente que está dentro de la iglesia porque anda en busca de algo. Hermano, gloria sea Jehová, pero habemos otros que venimos a alabar y bendecir la gloria del Dios que vive. Habemos otros, aleluya, que venimos a darle gloria y alabanza al Dios del cielo. Dios mío. Usted ve que el Señor no le encargó a los 5,000 de sacar demonios. Seleccionó 70 nada más. Y a los 12 que andaban con él. 70 más 12, ¿cuánto es? 82 era la iglesia del Señor. Aleluya. Y hoy la gente quiere mofarse. Ay, que yo tengo una iglesia de 500. Pero de esos 500, ¿cuántos van para el cielo? De esos 500, ¿cuántos son salvos? Dios mío. Hermano, ya basta de estar viviendo un evangelio apático, un evangelio que no tiene cambio. Hoy la hermana se corta el pelo y el hermano anda peludo. Santo Dios. Y la Biblia dice que vergonzoso es para la mujer cortarse el cabello y para el hombre dejárselo crecer. Ezequiel 44:20 dice, el sacerdote nada más se recortará el cabello, no se lo dejará crecer, aleluya, ni se rapará. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Pero hoy vemos, hermano, que la cosa es al revés. La hermana se corta el pelo y el hermano anda peludo. Si usted puede adorar la gloria de Jehová, adórelo porque él vive. Gloria sea Jehová. Ya no es tiempo de ocuparse de la carne, es tiempo de vivir una vida en el Espíritu de Dios. Entonces hoy usted tiene que verle la cara a la persona a ver si es hombre o es mujer. Aleluya. Hermano, hay gente que dice, yo ya nací de nuevo, y sigue sacándose las cejas todavía. Aleluya. El que es de Dios guarda su imagen original. Aleluya, gloria a Dios. Mira, hermano, hay mujeres tan brutas que después de que se sacan las cejas, agarran un lápiz y se hacen hasta una cola, se hacen. Hermano, el Señor reprenda al diablo. Somos hechos a imagen y semejanza del Dios del cielo, aleluya. Y todo el que es de Dios guarda su palabra. Casi nadie aplaude ni alaba. Dice la Biblia que los que andan en la carne no pueden sujetarse a Dios. Ni tampoco pueden. Y hoy no solo las mujeres se sacan las cejas, hermanos. Hay hombres también sacándose las cejas. Y se ven en el espejo y dicen, ay, yo soy metrosexual. ¿Homosexuales qué es? Porque solo los homosexuales son los que se sacan las cejas y se portan como mujeres. Gloria sea Jehová. Pero aquí hay un Dios que cambia al homosexual. Aquí hay un Dios, gloria sea Jehová, que hace hombre al homosexual. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Sigo, hermano, sigo. Aunque no quiera, sigo. Dios mío. ¿Y usted cree que estos problemitas son nuevos? No, hermano. Pablo le hablaba a los colosenses y les decía que no trabajaran para las obras de la carne. De ahí leo Filipenses y le dice lo mismo. Dios mío. De ahí me voy a Corintios, hermano, y encuentro un pecado que ni los de afuera lo cometían. Y hay uno que lo comete allá adentro, un fornicario, que le quitó
la mujer al propio papá, hermano. Mi alma te adora, Dios. Hermano, y ahora cómo los pecados sexuales le han hecho tanto daño a la iglesia. Aleluya, hombres que predican y dicen, ay, al adúltero y fornicario lo juzgará Dios. Hermano, oiga, lo juzgará. Bendito sea Jehová. Pero yo encuentro que a la verdadera iglesia de Jesucristo no será juzgada, sino que recibirá galardones en el cielo. ¿Cuántos alaban la gloria del nombre de Jehová en esta hora? Ay, Padre amado, Dios mío. ¿Y cuántos recasados encontramos hoy, hermano? La vieja aguantando hambre en Honduras y el casado con otra aquí. Metido en los bufés chinos. Y comiendo mucho Golden Corral. Mi alma te adora, Jehová. Y la vieja aguantando hambre con el montón de chilpayates allá. Montón de patojos, de aquellos guirros, los hipotes, hermano. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Aleluya, y aquí levanta las manos y dice que de Dios termínese de convertir, gloria sea Jehová, porque Él viene por una iglesia que está convertida. Qué poquitos aplauden, gloria a Dios. Oye, yo no creía que había gente que predicaba así en Estados Unidos. Aleluya. Pastores que solo por encimita le están dando a la gente. Ay, así te vas a ir para el cielo con esos aretotes que andas colgando ahí en las orejas. Y cuando yo leo a Pedro, Pedro dice que la mujer se quite el atavío exterior. Ah, cuando, Dios mío, qué seriedad. Cuando yo leo, hermano, que Pablo le aconseja, gloria sea al Señor, a Timoteo y le dice, mira que las hermanas no tengan, aleluya, su atavío exterior, sino que su atavío sea el del interno, gloria sea a Dios, aleluya, cuántos alaban la gloria de Jehová en esta hora, hermano, aleluya, el que es de Dios cambia por dentro y cambia por fuera, oh gloria a Jehová, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios mío, yo ando este anillo porque estoy casado y este reloj porque me lo regalaron y casi todo lo que ando encima es regalado y no me da pena decirlo, gloria al Señor. Hermano, pero ¿cuántas iglesias carnales hay hoy en día? Usted ve que ya la gente no quiere hablar en lenguas. Y si hablan son lenguas aprendidas. Yo conozco una iglesia que dice de 6 a 7 todo el que quiera hablar lengua venga a practicarlas. Hermano, esto no es de practicar las lenguas. Esto es que el Espíritu de Dios te toma y te bautiza y tú hablas en lenguas. Y tú me dirás, ¿y el Señor habló en lenguas? Sí habló, porque cuando, aleluya, le abrió los oídos, aquel sordo le dijo, Éfata, se ha abierto. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? A la hija de Jairo le dijo, Talita Kumi. En la cruz dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Hablaba lenguas el Señor. Dios mío. Y los católicos dicen, ay, nosotros servimos a Mariguita. Si la sirvieran, hermano, fueran como ella, hablaran en lenguas también. Porque María habló lenguas en el aposento alto. Le obedeció a Jesús. No como hijo, sino como Dios. Porque Jesús es Dios. Y hay algunos que dicen que no, que Jesús no es Dios. Jesús es Dios, hermano. Aleluya. Cristo Jesús dijo, arrepiéntase y conviértase todo el que escuche este mensaje. Pero ¿cuántos hermanos dentro del pueblo de Dios todavía guardan odio en el corazón? ¿Cuánta gente celosa hay dentro del pueblo del Señor? Ven que el Señor levanta a uno por allá y ellos están que arden de celo. Ay, yo predico mejor que ese.
Yo tengo mejor teología que ese. ¿Qué le importa a Dios la teología que usted tenga? Gloria sea a Jehová. A Dios le interesa que usted se meta con él y se guarde. Gloria sea a Dios. Aleluya. Nicodemo salía, sabía mucha teología, pero no había cambiado todavía. ¡Santo! Hermano, Cristo viene ya. Y su iglesia está perdiendo el tiempo. Estamos peleando los unos con los otros. Ay, el pastor Santiago a mí me cae mal. El otro pastor del otro lado dice también a mí. Y de repente usted lo ve que hay una lucha y unas enemistades porque andan bajo la carne, hermano. Hoy la gente ya no quiere ser confrontada. Hoy la gente, hermano, quiere vivir una vida apática, acomodada. Y cuando usted los confronta, lo primero que dicen: me voy de la iglesia. El que es de Dios soporta la disciplina. El que no es de Dios se va. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Aleluya. El que es de Dios se guarda, hermano, en su espíritu, y no deja que ninguna raíz de amargura le dañe el corazón. Santo Jehová. Ay, Dios mío. Mira, hermano, para mí es facilito salir corriendo, gritar unos tres gloria a Dios, aleluya, y usted se vuelva loco con esos tres gloria a Dios, aleluya. Le damos vuelta a este asunto aquí. Pero no me ha llamado Dios a eso, a mí. Dios no me ha llamado a alimentarle el ego a nadie. Dios mío. Hoy los pastores que usted, hermano, y los evangelistas que andan caminando en el mundo, dicen: hermano Santiago, Dios le va a llenar este templo de lado a lado se lo va a llenar. Va a tener que salir de este. Esa es la profecía que usted oye hoy. Pero ya no oye profecía. Arréglate que te vas para el infierno. Ya de esa profecía usted no la oye. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Aleluya. Pero el que es de Dios habla lo que Dios. Ay, mi alma adora la gloria del Señor. Santo, santo, santo. Aleluya. ¿Cuántos hoy son pastores sin el Espíritu Santo? Aleluya, Jesús. Yo conozco pastores, hermanos, que no tienen el Espíritu Santo. Y son pastores. ¿Quién los puso? El hombre los puso. Porque hay dos tipos de pastores. O tres, mejor dicho: el que se pone solo, el que lo pone, y los que Dios llama. ¿De cuál es usted? ¡Ey! ¿De cuál es usted? Porque el que es de Dios no tiene miedo a hablar la palabra de Jehová. El que es de Dios, aleluya, le llama a lo blanco blanco y a lo negro negro. ¡Ay, Jesús! ¿Usted cree que es facilito estar hablando lo que yo estoy hablando aquí? No, hermano. A mí me tiemblan las piernas cuando hablo esta palabra. Y soy predicador desde los 17 años. Y voy para los 29, gloria al Señor. Y todavía tiemblo cuando me paro en los altares. ¿Sabe por qué? Porque no vengo a hablar palabra mía, sino palabra del Dios del cielo, aleluya. La Biblia dice que cualquiera, pues, que se extravía de la doctrina de Cristo, el tal no tiene al Padre ni al Hijo. Hoy hay liberales hablando de santidad. Yo no sé de qué santidad hablan. Ningún liberal puede hablar de santidad. Santo Jesús. Dios mío. Ningún liberal puede hablar de santidad. Esa palabrita no le cabe a usted en la boca. Porque ¿qué santidad? Es apartarse del mundo para Dios. Ah, pero no encontramos el mundo dentro de la iglesia nosotros. Aleluya. Hermanas que todavía no pueden dejar los pantaloncitos. Y todavía se los ponen y le gritan al marido en la casa. Y la Biblia dice que la mujer que es de Dios está sujeta a su marido.
¿Y cuántas hermanas gritan aquí, pero gritan también en la casa bien duro? Y hay otras que gritan tanto allá que vienen afónicas aquí, no pueden gritar nada para Dios. ¿Será que hay alguien que trajo boca en esta tarde aquí? Padre amado. Hermano, cuando la mujer adúltera fue hallada en el acto del adulterio, el Señor la perdonó y le dijo: vete y no peques más. Pero hoy no, hermano, la gente cae en adulterio y está bien cómoda en la iglesia. Me voy con él, me voy con... a saber con cuál él, hermano. Ahí había una muchacha en mi país que cantaba "me voy con él", pero era que el novio la estaba esperando afuera para llevársela. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Hermano, hoy ya no encontramos la gente orando en las madrugadas. Ya nadie quiere orar en las madrugadas. Cuando el pastor declara vigilias, hermano, aparecen 3 o 4 peloncitos. Y si viene toda la iglesia, a medianoche se van. A eso no le llamo vigilia yo. Vigilia en mi país es de 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, dándole aleluya, alabanza al Dios del cielo, abriendo la boca y alabando la gloria del Dios que vive para siempre. Wow. Si yo predicara por aplauso, ya hace horas hubiese terminado de predicar. Aleluya. Hermano, hoy hay equipo de fútbol dentro de la iglesia. Vamos a jugar pelota todos. Santo Jesús. El miércoles estaba en mi casa yo y de repente cayó una llamada como a las 10 de la noche. Está el pastor, un hermano con una gran desesperación. ¿Y qué le pasará? Le digo: aló, hermano, pastor, clasificamos al mundial. ¿Sabe qué, hermano? Le digo, desde que me convertí a Cristo, yo ya no veo basura, gloria sea al Señor. Ahora yo le sirvo a Cristo Jesús y mi deleite está en la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Hay gente que brinca más viendo el partido de fútbol que alabando a Dios dentro de la casa. ¡Oh, Shamaya, Kia, Basó, Alayama! ¡Oh, gloria a Jehová! Aquí es donde usted tiene que saltar y alabar la gloria del Dios que vive. Uy, Dios mío. Usted lo ve viendo el partido que cuando mete gol las Chivas hasta corren en la sala de la casa. Y se atreven a decirlo sin vergüenza: siento algo, siento algo. Lo que siente son los demonios que le vuelan en la cabeza. Gloria al Señor. Hay gente que se desvela viendo películas, pero no se desvelan leyendo la palabra del Dios viviente. Por eso siguen siendo los mismos carnales de siempre. Si usted puede adorar a Dios, adórelo porque Él vive. Hermanitas que la llaman al pastor: pastor, no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué, hermanita? Mire, el carro lo tengo malo. Y el siguiente día andan de tienda en tienda, hermano. Dígame si no es verdad, pastores. Algunos pastores no se atreven a hablar esto porque se les pueden ir los miembros. Las ovejitas. Mire, hermano, oveja no es cualquiera. Cabritos encontramos un montón. Y hasta la barbita se dejan. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Pero el que... ¡Wow! Usted sabe, hermano, que el judío hacía dos cosas: o se rasuraba la barba o se la dejaba crecer. Pero ¿cuántos encontramos nosotros dentro de la iglesia que parecen egipcios? No han encontrado todavía la llave para abrirse el candado. ¿Usted sabe qué significa eso, hermano? El candado en la boca del hombre, ¿usted sabe qué significa? Significa la parte femenina de la mujer en la boca del hombre.
Y dirán algunos, ¿y usted dónde encontró eso? Miren, a mí me gusta leer mucho, hermano. ¿Sabía usted también que los vatos loco boy de California, como ya el anillo estaba inventado, entonces se dejaron también el candado para forma de tener un compromiso el uno con el otro? Y por eso se dejaban el candadito, hermano. ¿Y cuánta gente dentro de la iglesia hoy han de esas modas, hermano, y no se las ha quitado todavía? La Biblia dice que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ya los barbones no alaban. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Aleluya. Si usted puede adorar y bendecir la gloria del... Oye, ese hombre vino a doctrinar la iglesia. Si a eso vine. A veces le tiramos duro a la faldita corta de la mujer. ¿Y los chores de los hombres qué? Enseñando, hermano, las cañafístolas en la calle. Usted los ve provocando a otras mujeres desnudos. Y usted los ve, hermano, que ya no se visten, sino que sacan esas camisas de tirantes. Y no tienen ni cuerpo, hermano, una vergüenza son. Aleluya, pero el que es de Dios se tapa, gloria sea Dios, y se guarda en santidad. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mire, pastor, es que yo me voy así en chores porque mucha calor. Más calor hacia allá abajo. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué se hicieron, hermano? Se hicieron delantales. Sí, pero solo se taparon enfrente. Y lo de atrás. Aleluya. Dice la Biblia que se cosieron, hermano, hojas de higuera, dice. ¿Ah? Solo el delantal solo cubre adelante, pero atrás no cubre nada. Y entonces, hermano, el que anda en pecado le gusta andar desnudo. Se lo pruebo con la Biblia. El endemoniado gadareno, cuando estaba endemoniado, dice la Biblia que andaba desnudo y corría desnudo. ¿Cuánta gente encontramos dentro de la iglesia, hermano, que le gusta andar enseñando mucha pechuga y mucha pierna, como que esto fuera carnicería? Hermano, la carnicería está allá afuera. Gloria a Dios, aquí hay gente, gloria sea Jehová, que se guarde en santidad delante del Dios del cielo. Todo el que se atreva a darle gloria y alabanza al Dios del cielo. Todo el que se atreva a darle gloria y alabanza al Dios del cielo. Todo el que se atreva a adorarlo, ¡adórelo! ¿Sigo, hermanos? Amén. Dice la Biblia que cuando Pedro se fue a pescar, se había despojado de su ropa. Y de repente Juan ve de lejos al Señor. Dice, Pedro, es el Señor. Dice que Pedro lo primero que hizo, hermano, fue agarrar la ropa y ceñírsela. Amén, amén. Dios mío. Fue lo primero que hizo, hermano. Pero ¿cuánta gente hay hoy, hermano, más ocupada del cuerpo que lo que Dios le ordena? Dios mío. Usted se ve que sale la falda de pulpo y viene la hermana con falda de pulpo. Usted ve que sale el pantalón punteyuca y el hermano viene punteyuca también. Hermano, y de repente usted ve peinados ostentosos y la hermana los trae también. Y el hermano también, adore si puede en esta hora. Gloria sea al Señor. Hermano, pero el que es nueva criatura agrada a Dios en lo que hace. Gloria sea a Dios. El que ha nacido de nuevo. Dios mío. Agrada a Dios. Algunos me quedan viendo así, dice. Yo le quisiera creer. Pero viene Coco con su pandilla y le creen. ¡Ay! Coco moviendo los muñequitos ahí. ¿Usted sabía que la ventriloquía, hermano, es brujería?
Dios mío. Por eso usted no se coma todo lo que le den. Que ni pájaro tierno que, gloria sea al Señor. El pájaro solo está con la boca abierta, hermano, esperando a ver qué le meten. No, el que es de Cristo escudriña la Escritura. Y dice, voy a ver si eso es verdad. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Voy a buscar en la palabra, a ver. Gloria, parece que puede alabar a Dios usted en esta hora, hermano. Pero muchos están en una religioncita más. Le creen ciegamente al pastor. El pastor le dice, no hay problema de que usted venga así pintadita, hermana, con la falda rajada. Usted ve que tiene la faldota bien larga y la rajadura que le llega aquí, mire. ¿Usted sabe qué significa eso, hermano? Pérdida de virginidad. Cuando la hija de David fue violada, dice la Biblia que rasgó su vestido. ¿Escuchó eso, hermano? ¿Y qué simboliza una hermana que le gusta andar con faldas rajadas? Que ya perdió su virginidad para con el Señor. Porque hoy, hermano, la iglesia se ha convertido en una iglesia ramera. Cualquier nueva doctrina se mete dentro de la iglesia. Cualquier charlatán que sale hablando de prosperidad y lo meten dentro de la iglesia. Hermano, cualquier político que promete papeles lo meten dentro de la iglesia. El Señor reprenda al diablo. En el altar se para gente santa. En el altar se para gente que guarda la palabra del Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios mío. Me gusta que el Señor le dice a las iglesias en Apocalipsis, sé celoso. Pero ¿cuántos de ustedes son celosos? Hay pastores que dicen, Dios mío, ¿quién invitó a ese talibán? Y entonces, porque resucita muerto, lo vamos a traer. Si Juan el Bautista viviera hoy, nadie lo invita a la iglesia. Porque Juan el Bautista ningún milagro hizo. Pero Cristo Jesús dijo, no ha nacido otro hombre de mujer como Juan el Bautista. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Aunque no había hecho milagro, su testimonio hablaba por él. Pero hoy la iglesia es emocionalista. ¿Sí o no, hermano? La iglesia es emocionalista. Ay, si el evangelista no hace milagros, no es de Dios. ¿Quién le ha dicho eso a usted? Busque su testimonio. Aleluya. Cristo dijo, mi testimonio habla por mí. Y mi testimonio no es mío, es del que me envió. Aleluya. Y de ahí le dijeron, ¿por qué tú dices que tu testimonio es de allá arriba si tú mismo das testimonio de ti? Y el Señor dijo, el que me encuentre algún pecado que me señale. Y nadie se atrevió a señalarlo. Si usted hace esa pregunta, olvídese, hermano. Todo el mundo levanta la mano aquí contra usted. Aleluya. Porque todos somos pecadores. Nada más que arrepentidos, gloria sea a Dios. Y nosotros no somos de los que practicamos el pecado. Aleluya. Pero hay gente que se ha acomodado a una vida de práctica de pecado, hermano, y quieren estar en la iglesia y quieren estar en el mundo. Decídase esta noche a quién va a servir, si al Dios que sirvieron sus padres o al aleluya, la Abba, Shamalaya. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Santo. Gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué problema, hermano! ¿Cómo vive usted?
Mm-hmm.